seca y con AEC se convierte en un paso fundamental, un eje conductor que para las instituciones es importantísimo seguir en beneficio justamente de la mejora. La retroalimentación que nosotros recibimos desde la evaluación se vuelve un paso fundamental para que tracemos las acciones que necesitamos justamente en esa mejora. El hecho de trabajar a la mano con CASECA, estarnos certificando, estar revisando cuáles son las posibles fallas que pudiéramos tener en la aplicación de nuestros programas para poder corregirlos y poder hacer una buena oferta educativa, que a la vez sea atractiva para el campo laboral y que nuestros egresados sigan siendo de primer lugar. Hola a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de conferencias Reimaginando la Educación 2023, organizado por el CASECA y la AEC. Antes de comenzar, los invitamos a que todas las preguntas o comentarios nos las escriban en el chat y con gusto serán contestadas por nuestra ponente más adelante. En el CASECA y la AEC estamos conscientes que la educación en México se está transformando. Y hoy necesitamos enfocarnos en lograr un progreso constante y sostenido que nos permita ser agentes de cambio para que nuestro país pueda lograr procesos de aprendizaje y enseñanza capaces de competir a nivel mundial. Es por eso que hoy arrancamos esta experiencia con la participación de una gran líder, Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y su ponencia, El futuro del talento en México. A continuación, me permito explicar un poco de la trayectoria profesional de Fernanda Domínguez y del por qué consideramos de suma importancia invitarla a compartir parte de su conocimiento con nosotros el día de hoy. Fernanda es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y maestra en Geopolítica y Estudios Estratégicos por la Universidad Carlos III de Madrid. Dentro del IMCO, Fernanda es la coordinadora de educación en el área de sociedad incluyente. Su objetivo es crecer este pilar de investigación en la institución y ahondar en la educación como pieza clave para el desarrollo y la competitividad en México. Es encargada del proyecto Compara Carreras, así como otras investigaciones del área, cuyo fin es dar seguimiento continuo y coyuntural de la política pública en educación y el desarrollo de capital humano. Anteriormente trabajó como consultora en asuntos públicos en De la Calle, Madrazo, Mancera, CMM, haciendo análisis político y legislativo, diseño y evaluación de políticas públicas, comunicación estratégica y gestión de crisis. Fernanda también participó como investigadora y editora para el doctor Luis de la Calle en su última publicación. Y previamente formó parte del equipo de asuntos gubernamentales de General Electric. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Fernanda. Muchísimas gracias y gracias a todo el equipo de CASECA por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí hoy y pues me arranco con mi presentación del futuro del talento en México. Primero quiero empezar por decirles que, bueno, voy a estar presentando la herramienta de Compara Carreras y todo lo que esta herramienta conlleva y por qué desde el Instituto Mexicano para la Competitividad la llevamos a cabo. Y empiezo por decir brevemente lo que es. Compara Carreras es una herramienta que pone a disposición de los jóvenes, pues,
muchísimos datos que consideramos que son únicos y sobre todo fundamentales en el proceso de elección de carrera de los jóvenes. La herramienta es una herramienta que se actualiza de manera anual con información gratuita, otra vez que se vuelve, ¿no?, un pilar fundamental en este proceso tan complejo de elección de carrera. Y lo que proponemos, el pilar de por qué lo hacemos, es para que los jóvenes elijan de manera informada, con base en los costos, pero también en los beneficios que tiene estudiar una u otra carrera. ¿Qué información ofrece esta plataforma? Bueno, en esta edición 2023 analizamos un grupo de 80 carreras, 65 licenciaturas y 15 carreras técnicas. En esta plataforma pueden encontrar el buscador de carreras donde se agrupan los datos más relevantes de cada programa de estudios, que ahorita más adelante les voy a enseñar. También está el comparador de carreras, ¿no? Por eso se llama Compara Carreras, en donde pueden contrastar estos principales datos, pero a modo de tabla comparativa para tomar una mejor decisión. También está un geolocalizador de universidades, en donde pues los jóvenes pueden explorar la oferta educativa, ¿no?, y la oferta de la carrera que más les interese por estado y municipio. También están ahí, pueden encontrar los datos de contacto de cada universidad. También pueden encontrar los rankings, ¿no?, los 10 programas mejor pagados, los de menos ingresos, los que tienen mayor y menor desempleo, mayor y menor formalidad, las carreras más estudiadas en México, entre muchos otros rankings. Y por último está el análisis de la inversión, en donde evaluamos la rentabilidad de invertir en las diferentes carreras. Entonces, bueno, esto es así a bote pronto lo que Compara Carreras ofrece, y quiero empezar simplemente que me acompañen a un recorrido breve por esta plataforma para que entiendan cómo funciona. Este es Compara Carreras. Como les dije, está el buscador en donde pueden explorar el área de estudio, el grupo de carrera, también por sector público o privado, y pueden ver esta información. Cuántos son hombres, mujeres, cuál es la calidad de su inversión, en qué están trabajando los jóvenes, qué posiciones están ocupando, cuánto ganan, dónde están estudiando y cuál es el retorno sobre su inversión. También está el comparador de carreras, en donde pueden comparar hasta 3 programas de estudio al mismo tiempo, y les muestra, como bien dije, un resumen de la información de todos estos indicadores para que puedan comparar, ¿no?, si es que están entre 2 programas. Y también está el localizador de planteles, donde pueden explorar la oferta educativa por estado, por sector, y se pueden pues meter los jóvenes y los usuarios a encontrar los datos de contacto y no solo elegir mejor una carrera, sino también una universidad. Dicho esto, pues me arranco con la historia que les quiero contar hoy, ¿no? Y empiezo por decir, bueno, ¿por qué es importante para nosotros, como el Instituto Mexicano para la Competitividad, el tema del talento? ¿Por qué hacemos Compara Carreras? Bueno, en primera instancia, porque en la definición que nosotros le damos a la palabra competitividad está la importancia de generar, retener y atraer talento. ¿A quién beneficia este talento, ¿no? Beneficia, por supuesto, a México, porque a mayor talento, pues mayor innovación, mayor crecimiento económico, intercambio de ideas. También beneficia a las empresas, ¿no?, a los empleadores, porque van a ser pues más capaces de encontrar el talento especializado que están buscando. Pero sobre todo y más importante, el talento, o sea, la generación de talento beneficia a los mismos jóvenes que desarrollen esas habilidades, porque va a hacer que accedan a mejores oportunidades laborales y sobre todo a mejores condiciones laborales. Ese es el por qué hacemos esto desde el INCO. Y quiero empezar por platicar, bueno, ¿cuál es el panorama del talento en nuestro país? Empiezo por hablar de la población que está cursando la educación superior. Es cierto que en los últimos pues más de 20 años ha crecido el número de jóvenes universitarios,
tan solo desde el 2003 se duplicó el número de jóvenes entre los 18 y los 22 años, es decir, en la edad en la que en promedio los jóvenes cursan estos grados, se duplicó de 2013. Y hoy tenemos a 40% más estudiantes que en 2008. Podemos ver que desde este año la tendencia iba al alza de manera gradual y constante. Cada vez teníamos a más jóvenes inscritos en educación superior. Pero como podemos ver en esta gráfica, ¿qué sucede? Que con la pandemia posiblemente pues se detuvo esta tendencia, pero no solo se detuvo, sino que estamos empezando a ver que de manera gradual y lenta está comenzando a decaer esta tendencia al alza. Es decir, que estamos perdiendo otra vez a los jóvenes que están cursando la universidad. Y esto preocupa porque de por sí no estamos en los niveles en los que deberíamos estar, ¿no? De cada 100 niños o niñas que entran a primaria, solamente 40 entran a una licenciatura, y de esos 40, solamente 26 terminan una licenciatura. Entonces, tenemos mucho talento que estamos perdiendo en México. Entonces, estamos hablando de que este porcentaje no es un porcentaje suficiente, y no solo que no es suficiente, sino que estamos comenzando a perder esta tendencia. Y por supuesto se explica por la pandemia, ¿no? que generó una crisis educativa, pero también es importante aquí mencionar que hay una narrativa en contra de, bueno, sobre todo sobre sí, sobre la utilidad de los grados de educación superior. La buena noticia es que estábamos teniendo cada vez más profesionistas, ¿no? Hoy tenemos en México a más personas con educación profesional que nunca antes. Tan solo hoy hay 4.6 millones de jóvenes estudiando tan solo una licenciatura. Y todos los años crece el número de jóvenes profesionistas que ingresan al mercado laboral, alrededor de 700 mil. Esto es bueno, te estamos generando talento, pero ¿qué es lo que está pasando? Estamos generando el talento que necesitamos. Y a nosotros nos preocupa mucho este dato. El 50% de los mexicanos profesionistas son egresados de únicamente un grupo de carreras de 10 carreras. Estas son las que vemos aquí, ¿no? Derecho, Administración de Empresas, Contabilidad y Fiscalización, Psicología, Formación Docente, Ingeniería Industrial, Desarrollo de Software, Enfermería, Ciencias de la Educación e Ingeniería Electrónica. Estas 10 carreras son las 10 carreras más populares. Y la oferta educativa en México es amplia, es de 118 carreras, pero los mexicanos seguimos eligiendo el mismo grupo. ¿Por qué? ¿Qué no estamos viendo los mexicanos en el mercado laboral? Porque el mundo cambió, pero algo no estamos viendo o logrando ver de la manera correcta. ¿Por qué preocupa sobre todo? Porque se espera que el 43% de las habilidades básicas que demandan o que van a demandar los empleadores van a cambiar en los próximos 5 años. Esto significa que si los jóvenes quieren acceder o van a querer acceder a trabajos de calidad, van a tener que cambiar el 43% de sus habilidades básicas para adaptarse a lo que el mercado laboral está requiriendo. Esto no es trivial. El 43% habla de un gran cambio en las habilidades de los mexicanos. ¿Cuáles son estas habilidades que se están demandando en el mercado laboral y que se van a demandar en los próximos 5 años para 2027? Aquí hicimos un ranking, un índice de las 10 habilidades más demandadas por los empleadores. ¿Cuáles van a ser las 10 principales en 2027, las de 2023 y 2015? Y lo que quiero transmitir con esta diapositiva es cómo las 10 carreras más valuadas en el 2015 no van a tener nada que ver en el 2027, ¿no? Solamente 4 de ellas se van a mantener en el top 10 y la gran mayoría van a ser obsoletas un poco más de una década después. Esto habla de la rapidez con la que está cambiando el mercado laboral y cómo los profesionistas mexicanos nos vamos a tener que adaptar, ¿no? Y también es importante aquí notar, bueno, aquellas personas que ya decidieron estudiar o ya están cursando una carrera que sea, digamos, tradicional, ¿no? Que sea parte de la lista de la diapositiva anterior, como administración, contaduría, psicología. También es importante que vean estos datos, que se informen para encontrar maneras de continuar con su educación continua
para seguir actualizándose conforme a las demandas del mercado laboral. Aquí, ¿qué pasa? Que para 2027 van a haber cuatro nuevas, que son pensamiento sistémico, inteligencia artificial y big data, gestión del talento y orientación de servicio, ¿no? Hay muchas otras que también se mantienen, que son habilidades blandas, como la creatividad, como la curiosidad y el aprendizaje continuo, entre otras. Pero al final, estas son las habilidades que se van a demandar y que van a estar enfocadas, o más bien van a necesitar desarrollarse en los cinco trabajos más demandados en el futuro. En los próximos 5 años, de acuerdo con el Foro Económico Mundial, estos cinco van a ser los trabajos con mayor demanda. Y son aprendizaje automatizado, especialistas en sustentabilidad, analistas de inteligencia de negocios, analista y o científico de datos y especialistas en transformación digital. Entonces, estos son los tipos de trabajo que van a ser altamente populares en los próximos años. Pero ¿qué creen? Que los mexicanos, de nuevo, no estamos adaptándonos a este cambio, incluso si el mercado laboral se está transformando a la velocidad de la luz. Aquí podemos ver las top 10 carreras más estudiadas en México y podemos ver que prácticamente no han cambiado desde el 2013. Aquí podemos ver que en 2017 hay un brinco en la popularidad de derecho, pero realmente las carreras más estudiadas prácticamente se mantienen las mismas, ¿no? Las principalmente estudiadas son derecho, administración de empresas, ingeniería industrial y contabilidad. Esas son las cuatro que siempre se han mantenido en las más estudiadas en México. Y esto es preocupante por lo que mencionaba del mercado laboral cambiante, ¿no? Entonces, pues estos jóvenes que hoy por hoy están por tomar o acaban de tomar una decisión importante, se van a enfrentar a un mercado laboral pues cada vez más competido, sobre todo más competido que hace 10 años. Y en este sentido es por lo cual desde el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, pues promovemos el valor que tiene la educación y cómo elegir una carrera puede ser determinante para el futuro y el desarrollo profesional de los jóvenes. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Por supuesto que el premio por estudiar ha caído. ¿Y a qué le llamamos el premio? El premio es la diferencia de ingresos entre una persona que terminó el bachillerato y una persona que terminó una licenciatura o más. Lo que podemos ver aquí en esta gráfica es eso, es cuánto más gana una persona con licenciatura o con estudios profesionales que una persona con educación de bachillerato nada más. Podemos ver que en el 2016 una persona con licenciatura o posgrado ganaba bastante más del doble y hoy ganan 85% más. Esta caída en el premio puede ser debido a muchas condiciones del mercado de trabajo, pero también sobre todo por pues, la simple oferta y demanda, ¿no? Y es que cada vez hay más mano de obra, cada vez hay más jóvenes entrando al mercado laboral y al haber más oferta, pues bajan los beneficios, ¿no? Bajan los ingresos. Entonces, no sorprende que los ingresos promedio hayan caído, pero yo quisiera resaltar sobre todo pues este dato de que los profesionistas ganan en promedio 85% más que aquellos con solamente bachillerato. Entonces, a pesar de que el premio ha caído, el premio por estudiar, los beneficios por estudiar siguen siendo muy significativos. Y en este panorama, pues de mucha mayor competencia en el mercado laboral, es que se vuelve todavía más importante tomar una decisión informada, ¿no? Con base en evidencia sobre lo que les espera a los jóvenes una vez que entren al mercado de trabajo. Nuestro mensaje clave el día de hoy es o sea, estudiar vale más que el oro, ¿no? Si vemos la educación superior como una inversión, es una decisión completamente rentable. Y aquí hacemos una comparación breve con el oro, ¿no? El oro tiene un rendimiento anual de 9.6, mientras que una licenciatura pública en promedio, que es la gran mayoría de mexicanos que estudian una licenciatura pública, tiene un rendimiento anual del 11% en promedio, ¿no? Y depende de la carrera, pues puede llegar a ser hasta 16.5. Y las carreras técnicas, pues quizá tienen una rentabilidad menor en promedio,
tiene el 6.8 de rendimiento anual, pero según la carrera técnica, pues puede ser hasta 10.4, ¿no? Mientras que el oro sigue siendo 9.6. Entonces, estudiar vale literalmente más que el oro y se puede traducir en beneficios increíblemente poderosos en el futuro laboral de una persona. A mayor grado escolar, mayores los beneficios, ¿no? Por supuesto que aumentan los costos de estudiar, ¿no? Aumenta el dinero que va a costar, aumentan los costos, aumenta también el tiempo que le tienen que dedicar, aumentan ¿no? Pues el esfuerzo que se le debe de poner a la carrera, pero también aumentan los beneficios, ¿no? Y esto es algo que también es importante mencionar. Los beneficios crecen conforme crecen también los costos. Y les voy a hablar de tres beneficios principales. El primero es respecto a la formalidad. ¿Por qué conviene tener un empleo formal? ¿A qué me refiero cuando hablamos de la formalidad? Bueno, un empleo formal es mucho más beneficioso porque un trabajador en un empleo formal tiene, por supuesto, certeza jurídica, acceso a prestaciones como son las vacaciones, pero también tienen acceso a salud, al seguro social, entre muchos otros beneficios. Entonces, un mayor nivel educativo aumenta también la posibilidad de tener un empleo formal. Aquí tenemos, por ejemplo, pues la diferencia entre bachillerato y una carrera técnica y una licenciatura, ¿no? Una persona que termina licenciatura es 30% más probable de tener un empleo formal, con 76% de probabilidad, mientras que alguien que solamente termina el bachillerato tiene 51% de probabilidad y una carrera técnica 59%. Entonces, pues este brinco de 30% es muy notable. En segundo lugar, los ingresos. Como ya les había mencionado, los ingresos también se ven reflejados por un mayor grado de estudio, ¿no? Aquí lo ponemos normalizado a nivel bachillerato. ¿Qué pasa si un joven que solamente termina el bachillerato entra al mercado laboral? Pues va a ganar por cada 100, bueno, digamos va a ganar 100 pesos, ¿no? Y otra persona que ingresó a una licenciatura, ya sea porque pudo, ¿no? Porque pues no todo el mundo tiene también el acceso a, le pudo dedicar el tiempo, el dinero y el esfuerzo a cursar una licenciatura, pues incluso considerando los 4 años que se tardó en promedio en cursar una licenciatura, incluidos los costos de estudiar, una persona que estudió la licenciatura va a ganar hasta 85% más. Esto significa que si la persona que ingresó al mercado laboral inmediatamente después de terminar el bachillerato gana 100 pesos, pues una persona con licenciatura o más va a ganar 185 y una persona con una carrera técnica 112. Entonces, como podemos ver aquí en esta imagen, van creciendo los ingresos conforme crece el nivel educativo. Y el tercer gran beneficio de estudiar es la capacidad de crecer dentro de una empresa, ¿no? Las personas que tienen educación superior son 7 veces más probables de crecer internamente en una empresa, en una organización, ¿no? 3 de cada 4 personas que ocupan un puesto de jefatura, de dirección, son personas con educación superior. Esto es el 75% de los puestos están ocupados por personas con educación superior, bueno, puestos de alta dirección. Entonces, esto también es un gran beneficio de estudiar. Con todo esto que estoy mencionando, a nosotros nos queda claro que estudiar es una buena inversión, ¿no? Cualquier carrera que los jóvenes decidan estudiar va a tener mejor panorama laboral que únicamente terminar el bachillerato. Dicho eso, para maximizar los beneficios de invertir en una educación superior, en una licenciatura, en una carrera técnica, es necesario pues informarse y tomar una decisión pues lo más basada en evidencia que se pueda, ¿no? Para también fijar las expectativas antes de ingresar al mercado laboral. ¿Qué es lo que es necesario considerar antes de elegir una carrera? Por supuesto, está en primer lugar los gustos, los intereses, las motivaciones que disfruta hacer una persona, ¿no? En segundo lugar están las capacidades y las habilidades que de manera natural los jóvenes pueden llegar a tener. Estas dos son pues las más tradicionales a la hora de elegir. ¿Pero qué proponemos nosotros? Añadir un tercer paso, un tercer elemento en este proceso de elección, que es considerar
considerar el panorama laboral y económico de las profesiones al momento de tomar una decisión. No porque tengan que ser forzosamente decisivas, pero porque, como dije, es necesario fijar ciertas expectativas para tomar una decisión con base en datos. Y bueno, como cualquier otra inversión, ya lo mencioné, todas las carreras tienen diferentes beneficios, pero también diferentes riesgos. Aquí tenemos dos grupos de carreras que son, pues, una muy evidentemente positiva y la otra muy evidentemente, pues, negativa, ¿no? La primera, la positiva, es finanzas, banca y seguros, que tienen un ingreso promedio mensual de 28,336 pesos, mientras que diseño y comunicación gráfica y editorial, pues, ganan hasta 10,000 pesos menos en promedio, ¿no? También tenemos la tasa de informalidad. Diseño y comunicación gráfica y editorial tienen una tasa de informalidad bastante alta, que es de 36% de probabilidad de tener un empleo informal, mientras que finanzas únicamente tiene una tasa de informalidad del 12%. También en cuanto a la desocupación, pues alguien que estudia finanzas, banca y seguros va a ser mucho más empleable, ¿no? Va a tener una tasa de desempleo más baja que si estudias diseño gráfico y comunicación. Y también el tiempo de retorno, ¿no? Que es de 1.3 meses para finanzas, banca y seguros, y de 1.7 meses para diseño y comunicación gráfica y editorial. Bueno, esto es de universidades públicas nada más, ¿no? Entonces, es el tipo de información que los jóvenes pueden tomar en cuenta al momento de elegir. Pero hay muchas otras que no son tan evidentemente negativas o tan evidentemente positivas. De hecho, la gran mayoría se encuentran en ese espectro ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de universidades que al balancearse pueden salir muy similares a pesar de tener datos de panorama laboral distintos. Tenemos arquitectura y urbanismo, ¿no? Que tienen un ingreso, pues, más elevado de 22,652 pesos, que los costos de estudiar también son más elevados, de 41,086 pesos, porque arquitectura es una carrera muy cara en cuanto a materiales, y tienen una tasa de desempleo, pues, más elevada, con una tasa de informalidad también bastante elevada, ¿no? Entonces ahí tenemos, pues, que el ingreso y el costo es positivo, pero el desempleo y la informalidad, pues, pesan bastante. Y por el otro lado tenemos formación docente para preescolar, ¿no? Que los ingresos, pues, son relativamente bajos, el costo por estudiar es también, pues, relativamente alto, pero lo positivo es que tiene una tasa de desempleo de 1%, que es muy baja, y una tasa de informalidad de solamente 15%. Es decir, que si estudias formación docente, pues es muy probable que accedas a un empleo, ¿no? Entonces, este es el tipo de balance que hay que hacer entre los riesgos y los beneficios de todas las carreras. Esto es lo que hacemos nosotros en el índice de calidad de la inversión, ¿no? Hacemos un balance en la tasa de riesgo y en el retorno sobre la inversión de todas las carreras, las 80 carreras que ponemos a disposición de los jóvenes en comparar carreras. ¿Qué es lo que te dice este índice de calidad de la inversión? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que encuentres un trabajo de calidad? ¿Qué tan riesgosa es la carrera que te interesa? ¿Cuánto vas a poder ganar cuando te gradúes? ¿Cuál es la probabilidad de acceder a un empleo en la formalidad, de tener un buen ingreso? ¿Me conviene o no estudiar en una universidad pública o privada? ¿Puedo crecer o no puedo crecer a la hora de graduarme dentro de una empresa? Entonces, estas son las preguntas a las que responde el índice de calidad de la inversión, ¿no? Y ya hacemos este balance para los jóvenes. ¿Qué hacemos con los datos que nosotros recabamos, ¿no? Pues tomamos realmente en cuenta datos que los jóvenes mexicanos no consideran en la regularidad de su decisión. Por un lado, tomamos el retorno sobre la inversión, en donde consideramos cuáles son los ingresos esperados de cada carrera, cuáles son los costos de estudiar. Aquí se contempla no nada más la colegiatura, sino también los costos de los materiales. Y también tomamos en cuenta el tiempo que se dedica al estudio, ¿no? Es decir, pues una licenciatura son 4 años, ese tiempo está contemplado.
Ese es el primer gran indicador, el retorno sobre la inversión. Y el segundo gran indicador, que es, bueno, la tasa de riesgo, pero lo ponemos como cuál es la probabilidad de acceder a un empleo de calidad. Aquí lo que tomamos en cuenta es la población desempleada de cada profesión, los trabajadores de cada profesión que se encuentran en la informalidad, y también consideramos la población desanimada, que es la población que no está económicamente activa, pero que no busca un empleo a pesar de no tener ningún impedimento para hacerlo. Es decir, son personas que no tienen ninguna discapacidad, simplemente buscaron un trabajo y posiblemente no consideren que el mercado laboral los va a aceptar, como pudiera ser, pues por lo general son madres, ¿no? Madres que optan por ya no buscar un trabajo porque pues cuidan a sus hijos. Entonces a esto nos referimos con la población desanimada. Entonces, al tener estos dos grandes indicadores, catalogamos la inversión de cada carrera como excelente, buena, insegura o muy insegura. Por ejemplo, una carrera que tiene una alta probabilidad de acceder a un empleo de calidad y un rendimiento alto, pues va a ser una inversión excelente. Y por lo contrario, una carrera que tenga un rendimiento muy bajo y que tenga también una tasa de riesgo alta, es decir, que tenga una tasa de probabilidad de acceder a un empleo de calidad muy baja, va a ser calificada como muy insegura. Entonces nosotros, con base en todos estos indicadores que ya platiqué, pues le ponemos una calificación, catalogamos al grupo de 80 carreras como excelente, buena, insegura o muy insegura. Este año, ¿cuáles fueron 5 carreras excelentes para invertir? Y aquí yo voy a hacer 2 anotaciones. La primera es, estas 5 no están enumeradas por orden, es decir, no hay una carrera más excelente que otra, sino que simplemente todas son excelentes para invertir. Y la segunda anotación que quiero hacer es que estas 5 no son las únicas carreras de Compara, carreras que son excelentes para invertir, sino que únicamente estamos nosotros proponiendo estas 5 como ejemplos de carreras que son excelentes, ¿no? Y tenemos planeación educativa, planeación y evaluación educativa, finanzas, banca y seguros, docente de secundaria, medicina de especialidad e informática. ¿Y por qué son excelentes? Bueno, porque tienen una tasa de retorno de la inversión muy alto. Por ejemplo, medicina de especialidad tiene hasta 16.5, finanzas tiene 14.1. Todas ellas tienen una tasa de retorno sobre la inversión elevada. Y al mismo tiempo tienen una probabilidad de acceder a un empleo de calidad alta, ¿no? Todos están entre el 85, 80, 90% de probabilidad de encontrar un empleo de calidad. Es decir, con baja formalidad, con alta empleabilidad. ¿Y cuáles son las carreras muy inseguras para invertir? De nuevo, estas no están rankeadas como las peores en orden, ni mucho menos, y tampoco son las únicas 5 carreras muy inseguras para invertir, sino son simplemente 5 ejemplos, ¿no? Y estas son terapia y rehabilitación, lenguas extranjeras, diseño industrial de modas o interiores, veterinaria y gastronomía. ¿Y por qué? Porque el retorno sobre la inversión es menor, 8.8 para terapia y rehabilitación, lenguas extranjeras tiene 11.4, gastronomía 9.8, pero al mismo tiempo la probabilidad de encontrar un empleo de calidad también es muy baja, ¿no? Todos están entre el 60 y el 69.2%. Y si me regreso, podemos ver que, por ejemplo, docente de secundaria también tiene el 11.4 de retorno sobre la inversión, al igual que, por ejemplo, diseño industrial de modas o interiores. La diferencia está en que docente de secundaria tiene el 90.7% de probabilidad de encontrar un empleo de calidad, mientras que diseño industrial de modas o interiores solamente tiene el 68.6%. Entonces, este es el tipo de balance que nosotros ya hacemos para todas las carreras para que ya estén catalogadas como excelentes, buenas, inseguras o muy inseguras. Entonces, pues no todo pesa de manera similar, ¿no? Y al balancear los riesgos y los beneficios, se puede tomar una mejor decisión porque va a ser una decisión más informada. Y a pesar de que las que mencioné anteriormente, ¿no?, que son las excelentes y las muy inseguras, la gran mayoría están en el inter entre inseguras o buenas. Y aquí tenemos 2 muy buenos ejemplos, ¿no? Tenemos odontología, que está catalogada como insegura. ¿Por qué está catalogada como insegura? Bueno, tiene una desocupación del 2.8, una tasa de informalidad bastante alta, que es de 32%, y tiene una probabilidad de encontrar un empleo de calidad del 72%. Pero tiene un ingreso de 97% mayor que
los jóvenes que solamente estudian bachillerato y un retorno sobre la inversión del 13%, que no es bajo. En este caso, pesa más en esta balanza lo malo y por eso es catalogada como insegura. Por el otro lado, tenemos la carrera de desarrollo de software, que está catalogada como buena. Bueno, ¿qué es lo negativo para el desarrollo de software? Tiene una desocupación del 3.6, que incluso es mayor que la de odontología. Tiene una tasa de informalidad del 19%, que es menor que la de odontología. Y tiene una probabilidad de empleo, de encontrar un empleo de calidad del 79%, un poco mayor. Y aquí lo positivo pesa más porque los ingresos son 107% mayor que las personas que solamente terminan bachillerato y tiene un retorno sobre la inversión de 12.2. Entonces, todas las carreras tienen un panorama diferente y este balance pues ya lo pueden encontrar directamente en Compara Carreras. Sin duda alguna, estudiar vale oro, como lo dije, ¿no? Es una decisión de vida que se va a traducir en numerosos beneficios a lo largo de la vida de los futuros profesionistas. Y Compara Carreras es una herramienta que puede, sin duda, ayudar a los jóvenes a maximizar los beneficios de su inversión. Como todos los proyectos que hacemos en el Instituto Mexicano para la Competitividad, nos gusta terminar con nuestros INCO Propone, ¿no? Con propuestas de cómo mejorar la situación para los jóvenes y cómo tener un México con más talento para México como país, para las empresas, pero sobre todo para que los jóvenes accedan a mejores oportunidades laborales. La primera propuesta que hacemos es mejorar la comunicación entre las instituciones de educación superior y los empleadores, es decir, entre las empresas y las universidades. ¿Y cuál es el objetivo? Que al mejorar la comunicación, pues las universidades van a ser mucho más capaces de diseñar programas que respondan a las necesidades reales del mercado laboral, ya sea regional o nacional, y al mismo tiempo para las empresas va a ser un beneficio porque van a estar encontrando el tipo de talento que necesitan. Entonces, este canal de comunicación es urgente que se abra. Nosotros constantemente hablamos con universidades que nos preguntan si nosotros conocemos las habilidades que está demandando el mercado laboral y las empresas, ¿no? Para poder rediseñar o plantear mejor sus planes curriculares. Entonces, pues al mejorar la comunicación, esto se hace mucho más positivo para ambas partes. Y en segunda instancia, por supuesto, es muy importante seguir impulsando la participación de los jóvenes en programas de becarios, ¿no? Los internships, para que al acercar a los jóvenes con los empleadores y las empresas, pues los jóvenes comiencen desde sus estudios a generar y a desarrollar las habilidades que el día de mañana les van a exigir. La segunda gran propuesta que hacemos este año es la importancia de fortalecer la educación técnica para el desarrollo de nuevas habilidades. Ya hablé de los retos que se van a presentar en el mercado laboral, en donde pues, las oportunidades que se presentarán van a aumentar la demanda de capital humano altamente especializado. Por lo tanto, la educación técnica, las carreras técnicas, van a comenzar a ser una muy buena alternativa para los jóvenes, porque van a poder en primera instancia desarrollar habilidades técnicas y prácticas que el mercado laboral demanda y en segundo lugar porque requiere de una inversión menor de dinero pero también de tiempo porque tienden a ser carreras más cortas. Entonces, pues tenemos que dejar atrás la falsa idea de que las carreras técnicas son para aquellas personas que no lograron ingresar a una licenciatura, ¿no? Al revés, las carreras técnicas son una muy buena alternativa de aprendizaje. Y pues dicho esto, hoy por hoy los jóvenes que se gradúan de bachillerato, solamente 6% optan por una carrera técnica, ¿no? Y a nosotros nos gustaría ver que en los próximos 5 años este número de jóvenes aumente. Y pues la tercera gran propuesta, por supuesto, es que se incluya el panorama económico y laboral de todas las carreras en los procesos de orientación vocacional. Estamos convencidos que al tomar en cuenta el panorama laboral de todas las carreras, las decisiones de los jóvenes van a ser más informadas y van a estar mucho más enriquecidas para que al momento de salir al mercado laboral, pues estén mucho mejor preparados. Con esto concluyo mi ponencia.
Agradezco muchísimo al equipo de Caseca e invito a todos ustedes que nos escuchan a consultar con Paracarreras, ya sea porque les interese seguir aprendiendo o porque conocen a alguien que va a tomar esta decisión o porque ustedes mismos incluso están por comenzar a tomar esta decisión. Entonces, los invito, esta información es completamente gratuita, está en comparacarreras.org y pues una vez más agradezco al equipo de Caseca por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Fernanda, por este espacio, por compartir esta información tan valiosa, tanto para las instituciones y ojalá también nos pudieran estar viendo estudiantes. Creo que justo como mencionas, tomar una decisión informada y teniendo en cuenta todos los factores y cómo estos influyen, nos puede ayudar pues a fortalecer la competitividad en México. Entonces ahora igual voy a leer algunas preguntas para que igual podamos ahondar un poco más en este tema tan interesante. Por supuesto. Como parte de tu presentación, nos compartiste que según el Foro Económico Mundial, los trabajos más demandados van a ser aquellos relacionados con el aprendizaje automatizado, especialistas en sustentabilidad, analistas de inteligencia de negocios, analistas y científicos de datos y especialistas en transformación digital. De acuerdo a tu experiencia y al trabajo del INCO, ¿crees que México está preparado para ofrecer estas carreras? Hoy por hoy, no. La respuesta sencilla sería no. No estamos viendo que los jóvenes estén migrando hacia esas carreras y hacia ese tipo de habilidades. Estoy convencida de que las universidades saben de este reto y van en los próximos 5 y 10 años a rediseñar su oferta educativa para tener a cada vez más jóvenes en este tipo de carreras y que no solamente las cursen, sino que salgan con las habilidades que van a requerir, ¿no? Hoy por hoy no estamos viendo que estas carreras estén siendo las carreras populares, las carreras en tendencia, pero yo consideraría que gracias a los esfuerzos que estamos haciendo muchos entes que trabajamos por y para la educación en México, que esta tendencia pudiera pues inclinarse hacia las nuevas tendencias globales. Ok. Igual también mencionaste que el 50% de estudiantes, ¿no?, a nivel licenciatura o educación superior eligen, está esta tendencia a elegir siempre 10 carreras, ¿no?, de las 118 que se eligen en el país. ¿A qué crees que responda esta tendencia? Me atrevería a decir a que es falta de información, ¿no?, que por lo general pues son jóvenes que toman su decisión pues basado en lo que escuchan de sus papás, de sus tíos, de sus primos, de sus amigos, y a lo mejor no están haciendo una investigación a profundidad como debería de ser de la gran oferta educativa que hay en México. Eso por un lado. Y por el otro, quizá también se pueda deber a que las universidades, pues conociendo la gran demanda que hay de estas 10 carreras, pues sigan ofertando las mismas carreras en vez de quizá darle mayor visibilidad a nuevas carreras que pues no nada más tienen mejores condiciones laborales, sino que el mercado laboral va a comenzar a exigir. Entonces, yo me iría por el tema de desinformación, ¿no? Y también por eso es el motivo de ser de Compara Carreras. Ok, muchas gracias. Igual, por otra parte, hablabas de cómo van cambiando las habilidades que se requieren, ¿no? Que 43% de las habilidades básicas ya han cambiado y pues a lo largo de aquí a unos años, mencionabas el 2027, se van a requerir otro tipo de habilidades. Relacionando este tema con la educación continua y el papel de las universidades, ¿no? Que no solamente ofrecen programas de licenciatura o ingenierías, sino que también tienen otra rama, ¿no?, de educación continua. ¿Cuál sería tu mensaje para que las instituciones tomen en cuenta lo que nos compartiste en relación con la educación continua? Dijiste la palabra clave, bueno, las palabras clave, Camila, porque al final la importancia está en educación continua. Cada vez más vamos a tener los profesionistas, nos incluyo, la necesidad de seguirnos capacitando, ¿no? Y por eso va en
en alza, ¿no? La tendencia de el aprendizaje continuo, que le llaman el lifelong learning. Y esto es que ya no va a bastar simplemente con cursar una licenciatura, una maestría, una carrera técnica, sino que vamos a tener que estar actualizándonos todo el tiempo. Y en este sentido, las universidades también van a tener un papel importantísimo en ofrecer, pues, diplomados, ¿no? Carreras, talleres, cursos, para que nosotros los profesionistas podamos seguir desarrollándonos en las habilidades que demanda el mercado laboral. Quizá no nos da tiempo ya de cursar una nueva carrera, ¿no?, de 4 años, pero, por ejemplo, si vemos que, no lo sé, el pensamiento sistémico es una de las habilidades que va en tendencia, bueno, ¿qué puedo hacer yo para forjarme en esa habilidad? Entonces, el aprendizaje continuo va a ser clave para los profesionistas. Listo. Pues, Fernanda, te agradecemos mucho tu participación. Creo que nos has dado insights muy valiosos y de nuestra parte, como AICCACECA, también invitamos a las instituciones que nos acompañan a que utilicen esta herramienta para sus programas de orientación vocacional. Creo que es de nuestro papel poder compartir con los estudiantes que también tienen que tomar en cuenta ciertos factores extra que, como menciona Fernanda, por falta de conocimiento no se toman en cuenta normalmente, pero que pueden abrir el abanico de posibilidades a otras carreras para nuestros futuros profesionistas. De parte de la AICCACECA, Fernanda, te agradecemos el haber estado con nosotros el día de hoy. Y por otra parte, también invitamos a todas las personas que están como asistentes que sigan conectados, que sigan atentos a nuestros demás espacios y conferencias, que al igual que este serán de gran aporte y muy valiosas para todos ustedes. No olviden seguir de cerca todo el contenido relacionado a nuestras redes sociales, que estarán disponibles en nuestro Facebook y YouTube. Cuídense mucho y hasta la próxima.